buenos días, soy Ancor Espósito, de Granja Ar, aquí en Santa Úrsula. Elaboramos quesos y yogures con todo con leche de cabra. Hacemos desde Filadelfia, arroz con leche y demás. Nosotros pues un poco también nos reinventamos con la competencia y demás, pues vimos oportunidades en el yogur. Empezamos haciendo el yogur natural y luego ya pasamos a los yogures de sabores. Luego empezamos con el queso fresco, luego el semicurado con pimentón. Y como novedad sí era el de curry, algo distinto. Luego tenemos una cueva a 8 metros de profundidad donde maduramos los quesos. Sí, mi familia estaba vinculada al sector de la leche, digamos, de vaca en este caso. Siempre digamos que lo he mamado. Entonces me pilla la crisis y hace 7 años y decidimos montar algo viendo la oportunidad de hacer algo distinto de lo que estaban haciendo los artesanos aquí en Tenerife. Y como te digo, hacemos requesón, yogures de sabores, una Filadelfia de leche de cabra y quesos así, algo distinto. Sí, vendemos además en tiendas así de souvenir, digamos, pero que tienen una parte de comida y se suele llevar bastante lo que es el queso con curry o del de maduración volcánica, digamos. Y luego la gente de aquí también, con tanta intolerancia a la proteína de la leche de vaca, pues se lleva mucho los yogures de sabores. La leche sobre todo, ¿no? Estamos acostumbrados que la industria siempre maneja leche de vaca y la leche de cabra pues queda a un lado. Y aquí como tenemos más cabra, pero siempre tradicionalmente es así aquí, sobre todo en Tenerife, el queso fresco y nada más. Y ahora aquí pues nosotros hacemos de todo un poco. Tenemos hasta 21 referencias y ya estamos planteándonos sacar 2 o 3 más. Sí, afortunadamente sí, nos está faltando leche. La cosa va viendo un poco. Para el yogur estamos haciendo sobre unas 300 unidades. Nosotros manejamos sobre todo el tamaño de cristal de 228 gramos. Y luego tenemos 3 tipos de bífido, eso para el yogur. Luego como unos 500 litros semanales de queso fresco y unos 250-300 de semicurado. Sí, nosotros, hombre, lo que es el logotipo, el nombre y demás, nos costó un montón ponerlo, ¿no? Era una cosa que era la imagen, va a ser la marca, ¿no? Yo, mi socio Moisés, pues quería, dice, le ponemos Ancor. Y el diseñador me decía, no, pues si es un éxito, genial, pero si fracasa la marca y el nombre de la persona de quien está. Entonces se buscó, se le dieron 1000 vueltas y gracias al amigo Luis, pues le conseguimos poner Granja Ara. Luego la imagen de que tuviera representado las islas y la cabra, ¿no? Antes teníamos ovejas, ya no las tenemos, pero se ha reflejado en el logotipo. También se le dio como un giro, ¿no?, a las etiquetas tradicionales de la foto de una cabra. Y empezamos a hacer eso. También nos movemos mucho por redes sociales y por ferias, sobre todo, ¿no? Que es lo que nos da la tele, pues las oportunidades que nos dan y poco más. Pero sobre todo las ferias. La feria es un buen nicho porque pasa mucha gente, como la de Pinolere o el Plenilunio o demás, que te ven, se quedan con una tarjeta, prueban un yogur y es la mejor referencia que se pueden llevar. Sí, la de Pinolere pues montamos la catombe, porque trabajo mucho con los amigos, porque ya no son clientes, ya somos amigos, y para una feria pues le dije, mira, quiero que me hagas un perrito de salchichas de carne de cabra, que yo sé que ellos las hacían, los Baggerman en la laguna, y nos asociamos, y dice, no, yo voy contigo, y montamos un perrito con carne de cabra y el queso de semicurado nuestro, con un mojo rojo y miel de palma. La gente alucinó, todo el mundo tenía que ver con Granja Ara y los Baggerman, ¿no? Con queso de cabra y con la salchicha de carne de cabra. ¿Y eso fue un éxito? Un éxito total. Mire, también hacíamos una hamburguesa. En Plenilunio, en Santa Cruz, también participamos. Estoy buscando más ferias, a ver si entramos en la Tricontinental, la de Mayo, cositas así. Y luego aquí con la red de semillas también suelo participar, o con el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Sí, nos dieron un premio del noroeste por la labor que estábamos desempeñando, ¿no? Una cosa tradicional y a la vez moderna, que cuida un poco a los turistas y a tal. Trabajamos mucho con la idea de kilómetro cero, vendemos en la pizzería justo que está a la salida de la granja, con los restaurantes y demás. Y un poco el turista, pues
muchas veces prueban el yogur o prueban el queso y ellos mismos los mandan a comprar aquí. No, bueno, turistas y gente de aquí. Ahora mismo no, estamos un poquito cortos de leche y de expandirme un poco más. Hay mucha demanda, sobre todo en las ferias, gente que lo prueba. ¿Y esto dónde lo puedo conseguir? En el sur. Yo, coño, hasta el sur no llego. Llego hasta Arafo. Ya es un... Ya es el sur. Ya es el sur. Y sobre todo, estamos concentrados bastante ahora en lo que es Santa Cruz y Laguna. Ahí sí, sí tenemos bastantes clientes y estamos ahí a piñón. Además fue bastante curioso porque era el queso de pimentón, es un queso que es tradicional, digamos, de Fuerteventura. Y los catadores fueron niños majoreros los que decidieron este premio. También nunca podemos optar las queserías de Tenerife, porque no tenemos la denominación de origen Isla de Tenerife. Y el premio va siempre al mejor queso, el de los que tienen denominación. Y para mí yo creo que este es el que no está comprado, ¿no? Pues los niños y los borrachos no mienten. Digamos que son los clientes del futuro, ¿no? O sea que, sí, la verdad que fue algo inesperado y la verdad que con mucho orgullo. Esos fueron unos amigos en un cumpleaños hace años que trajeron un queso con curry. No me acuerdo de dónde venía y digo, coño, vamos a hacerlo. Y la verdad que el curry y el queso marida bastante bien. Hace es como, bueno, a mí yo siempre lo he dicho y lo haré, un queso con chocolate, bañado en chocolate, una pieza de queso chiquitita con un baño de chocolate. Otra idea que tengo para el futuro. Y porque son cosas que maridan bastante bien. También hicimos uno que lo hacemos bastante para las ferias, que es con chimichurri. Chimichurri es que es la salsa argentina que se usa. Y eso con un queso asado a la plancha, el mismo queso en la corteza con el eso, pues queda bastante bien. Empezamos con el queso fresco, que esa era la idea, y hacer yogur natural. Al final ya tenemos de 3 y 4, también hacemos el de 700, el del yogur, luego en cubos para restauración, el desnatado y el endulzado con azúcar de caña. De empezar nada más queriendo hacer queso fresco y yogur natural, pues ya tengo 3 o 4 referencias de yogur natural. Bueno, ya le gustaría a Donald, pero sí. Sí, tenemos desde el yogur natural desnatado, luego endulzado con azúcar de caña, el pera, el limón, coco, vainilla, fresa. Y luego ya pasaríamos a los bífidos, que lo tenemos en coco, en caña, endulzado con azúcar de caña y en fresa. Hemos participado, fue la primera vez en Agrocanaria, luego en concurso de Pinoler, en varios años nos hemos llevado algún que otro premio. Y en Fagnia también hace un concurso, también participamos. Así, más o menos los concursos locales. El siguiente paso será ir a una workshop y esperemos tener suerte. Ahora mismo, no, por la presión urbanística, tuvimos que quitar las cabras de aquí, de la misma granja. Y lo que las tenemos con un amigo que es Ganadería Pérez Alonso, que nos vende la leche y nosotros le vendemos la comida de los animales. Bueno, las cabras ahora están en Rabel y traemos la leche, la dejamos en los tanques enfriando y luego ya la transformamos. Empezamos a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, a elaborar el yogur. Luego salimos a repartir y luego ya empezamos el día que toca hacer queso fresco, que hacemos dos veces en semana, y un queso una vez en semana semicurado. Y así vamos terminando, hay que etiquetar, hay que poner precintos, vamos terminando tardito. Mi socio Moisés y yo, esto es pagar y pagar y pagar. Y tenemos préstamos, tenemos muchas inversiones que habíamos hecho, sobre todo la finca y demás. Y nosotros tenemos dos estufas y un tanque de frío, la cámara, una prensa, dos cubas, una para cuajar, otra para hacer el queso. Y nosotros también pasteurizamos la leche para hacer el yogur de forma artesanal, digamos, con dos calderos. Hacemos luego una prueba de fosfatasa para comprobar que la leche ha sido correctamente pasteurizada y hacemos el yogur. Sí, tenemos la recogida de muestras del cabildo a través de la asociación y demás. Y hacemos dos analíticas al mes de leche y de queso.
Pues la verdad que bastante buena, porque siempre nos hemos sentido respaldados por ellos, sobre todo la técnico responsable, que es Diana, y siempre cualquier duda, cualquier cuestión, siempre está al pie del cañón, ¿sabes? Siempre te responde enseguida, te busca la información, te la manda por correo, te llama, cualquier problema con la leche también te avisa lo más pronto que le llega a ella y te van avisando. Sí, esta última, yo, la verdad que no pude participar, se mandó a Madrid y Madrid Fusión creo que fue, y también ahora en las últimas ferias, en la de Pinolere, todo el Cabildo nos montó un stand para la Asociación de Queseros Artesanos de Tenerife. Se puso personal, aparte del personal nuestro de la asociación, el Cabildo nos respaldó y nos acondicionó un stand que quedó bastante precioso. Sí. Sobre todo el respaldo que tenemos los artesanos que trabajamos con leche cruda y la parte de hacer promoción. O sea, a lo mejor el Cabildo quiere hacer más promoción de nuestros productos y nosotros no podemos respaldarla. Casi todos los artesanos hacen queso fresco y un poco ahora se está empezando a hacer algo de semicurado. Y claro, vivimos un poco el día a día, ¿no? Entonces una promoción es entregar quesos, ir personal y demás, y muchas veces incluso vamos nosotros mismos para poder hacer estas cosas a través del Cabildo. Sí, no trabajas con grandes superficies, sino tiendas pequeñas, tiendas gourmet, y hacer, por ejemplo, una promoción en el campo. Eso me supone a mí mucho dinero, están interesados, o Mercadona, pero es difícil. Pues ellos aseguran unas ventas y luego la devolución, si no se vende, te la tragas tú, ¿no? Sí, mis clientes de toda la vida dicen que no, pues chotear un poco el producto, pero un poco la marca, ¿no?, que se ha conseguido. Y otra cosa, hombre, hace falta más ventas, ¿no?, siempre. Y como dice mi padre, no es bueno dejar los huevos en solo una cesta, ¿no? Sí, y más de casa, bueno, gente, sobre todo los niños, nuestra clientela, gente que se quiere cuidar, que ve el producto, que no lleva nada, no lleva aditivos, no lleva conservantes, no lleva nada, es un producto básicamente natural. Y mucho se le da a los niños, a los niños pequeños, desde que son niños, o intolerantes a la proteína de la leche de vaca, porque la leche de cabra es más digestiva y más sana que la leche de vaca. Pues es la, digamos que la grasa es la más similar, y la leche, a la materna de los humanos. Entonces es más asimilable. O sea, estos son productos que no llevan un proceso de homogenización, como los de vaca, industriales y demás, y son más digestivos por eso. Todo el cuerpo humano no está todavía adaptado a la homogenización, ¿no? Es un proceso industrial que se hace en la leche. Se unifica, digamos, lo que es el coágulo de grasa, es decir, se pasa la leche por unos pistones, se escacha y se diluye. Pues lo normal de la leche es que pase, si tú dejas un litro de leche, de vaca, por ejemplo, se tiene que decantar. O sea, la parte de la grasa se va más arriba y la parte más líquida abajo. Entonces ese proceso no se produce en un bote de leche que compras en un supermercado, porque la leche está toda, digamos, como escachada y unificada. Sobre todo tenemos el requesón para los deportistas, ¿no?, que es una fuente de proteína buenísima, y es el que, si lees un batido de proteínas de estos secos que tú echas agua y demás, es el requesón. Es el suero liofilizado, es lo mismo. Curioso, ¿eh? Era un desecho de la industria quesera y se convirtió en un nicho de negocio para los deportistas, ¿no?, para los que venden esos productos. Ahora también me están demandando mucho, que no lo he hecho, no he investigado mucho, es el suero, lo están tomando mucho los deportistas. Gente que hace carreras de larga distancia y demás, están tomando mucho suero. Eso me han comentado sobre todo compañeros de Fuerteventura, que están buscando mucho ese producto. Y podemos comprar, y si no, también en los mercados, tanto en Santa Cruz como en La Laguna, alguna tienda, o simplemente llamándonos, buscándonos en Facebook, yo les puedo decir, si no vienen a comprar aquí, dónde poder conseguir los productos.